Dragon Ball, Dragon Ball Z, propiedad de Akira Toriyama. Shueisha in Tokyo, Japan Right Reserve. Dragon Ball GT, Akira Toriyama, Toei Animation Japan. Dragon Ball Eternal Soul, Marcelo Lazabal, El Salto, Uruguay. Animaciones sin fines de lucro, de fans para fans. Dragon Ball Eternal Soul. Un instante decisivo va a empezar. Todo se resume en un solo momento. Una persona y un lugar. El pasado me ha traído hasta aquí. Cada éxito y fracaso, cada golpe, cada acción, cada reacción. Presentamos, soy yo, el nuevo defensor de la Tierra. Gokei, Recoda, continúen, no se detengan, están a punto de lograrlo. La puerta está casi abierta, por el bien del universo. Tengo que revelarte algo muy importante. En este momento, Vegeta, Gohan, Trunks, Goten y yo estamos a punto de enfrentarnos a un emperador cruel y despiadado que tiene el único propósito de conquistar todas las galaxias existentes. Su nombre es Kurai, un sujeto con más sed de conquista que el mismísimo Freezer. Es un ser con un poder inimaginable. Te preguntarás cómo sé tanto al respecto, ¿verdad, Wu? Señor Goku, me intriga mucho esta situación. ¿Cómo es que sabe usted al respecto de ese tal Kurai? Imagino que es el ser que se aproximaba a la Tierra. ¿Ese ki amenazador provenía de él? En este momento me encuentro en una dimensión desconocida, inclusive por los dioses. Es un lugar fuera de espacio y tiempo. Aquí, al parecer, no existe nada más que oscuridad infinita y un frío que... jamás había sentido en toda mi vida. ¿Qué es ese ki? ¡Está en la Tierra! Disculpe, señor Goku, pero al parecer son dos presencias con un ki impresionante. Uno de ellos me es familiar. ¿Es acaso la presencia que sentimos días atrás? ¿Será posible que Kurai esté en la Tierra? No, de eso quería hablarte. Ellos son dos Saiyajin, sobrevivientes del planeta Vegeta, y obedecen las órdenes de Kurai. Son dos de sus cinco conquistadores. Inspeccionan, exterminan y limpian los planetas para luego venderlos. Y justo en este momento, uno de ellos ha venido a verme. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que está uno de ellos a su lado, señor Goku? Sí, Hugo. Y su nombre es Nick. Es un soldado renegado que está en contra del reinado de Kurai y entre los demás conquistadores. Al parecer, es un Saiyajin noble. Y es por eso que me trajo a este lugar, para que hablemos sobre el objetivo de su supuesto amo. ¿No te parece interesante todo esto, Hugo? Claro. ¡Es por aquí! Oye, Yamcha, al parecer estás perdido nuevamente. Eres tú, Kaiosama. Espero que no estés tratando de hacerme perder el tiempo. ¿Te estás burlando de mí? Pues ahora ya no te lo cuento. ¡Kaiosama! Tenshinhan, ¿cómo has estado? ¿Ya aprendiste a decir chistes? Kaiosama, este no es el momento. Al parecer se están pasando de la raya. ¡Ni que fuera cebra! ¡Soy tan gracioso! Kaiosama, ¿para qué me busca? Este no es el momento para este tipo de cosas. ¿Acaso estás diciendo que mi humor es malo? No, señor.
Es solo que siento que algo malo está por suceder. Oh, sí, tienes razón, Tenshinhan. Ahora mismo te explicaré todo. De acuerdo, Kaiosama. Y eso es todo lo que sé hasta el momento, U. Debemos detenerlos. Es lo único que importa. No dejes que destruyan la Tierra. Confío en ti. Hubiese empezado por ahí, Kaiosama. Con que nuevamente estamos en problemas. No podrán apoderarse de la Tierra. De ninguna manera puedo permitirlo. ¿Pero qué está pasando en la Tierra? ¿A qué se refiere Goku con dos Saiyajines? ¿No habían sido destruidos por Freezer? ¿Acaso nuestro planeta estará en peligro nuevamente? ¿Cuál será el plan de Goku y Kaiosama? ¿Qué estarán planeando? ¿No te parece que las explosiones en este planeta se ven encantadoras? Tú como siempre tan sarcástico, jamás vas a cambiar. Aunque realmente tienes razón, supongo que así se ve mejor. ¿Y qué piensas hacer? Es un buen planeta. Y nos servirá para obtener un excelente botín. Claro, podríamos sacar muchas ganancias con ella. Así es, y no solo eso. Podremos esclavizar a estos animales. ¿Animales, dices? ¡Ja! Así que ustedes son los Saiyajin de los que tanto me habló el señor Goku. ¿Otro Saiyajin? ¿Señor Goku? ¿De qué hablas, pequeño insecto? ¿Acaso quieres morir? ¿Morir? ¡Ja! ¡Ustedes serán los que desaparecerán de la faz de la Tierra! ¡Malditos! ¡No se saldrán con la suya! ¿Pero qué es este poder? ¡Maldición! ¡Me confié! ¿Qué? ¡Maldición! ¡Se movió tan rápido que no lo percibimos! ¿Qué? ¡500.000! ¡50.000! ¡9.000! ¡10.000! ¡90.000! ¡Ay, esto ya no sirve! ¡Y eres muy listo, ¿verdad? ¡No eres tan rápido después de todo! ¿Lo ves, Megajiki? ¡Es solo debilucho! ¡No te confíes, Iwachi! ¡Jamás lo hagas! ¿Creen que pueden saberlo todo con un simple rastreador? ¡Tienes razón! ¡Dejen los terrícolas! ¡Pueden cambiar su poder de pelea! ¡Pueden esconderlo hasta que sea necesario! ¡Nos confiamos! Dígamelo a mí. Él será derrotado por mis propias manos. ¡Luchando por separado no conseguirán nada! ¡Eso es lo que tú crees, terrícola! ¡Toma esto! Así está mejor. Tal vez tengan una oportunidad si se unen. Para ser Saiyajin son algo débiles. ¿De qué hablas? Morirás de la misma forma que los demás. ¡Has osado golpear a un general! ¿Qué está haciendo? ¿Acaso piensa hacer eso? ¡No puede ser! ¿Se está transformando en Super Saiyajin Fase 3? ¿Será posible que no solo el señor Goku pueda?
terrícola. Pagarás caro el haberte metido con el Saiyajin más fuerte de todo el universo. ¡Lo voy a destruir todo! ¿Qué estás planeando? No te salgas de control o será el fin de todo. No puedo creer que exista otro Super Saiyajin 3 aparte del señor Goku. El poder del Super Saiyajin 3 es casi incontenible. Solo hay una opción: hacer que consuma todo su ki para que no pueda seguir en pie. ¡Insolente! Aunque te esfuerces y uses todo tu poder, jamás podrás derrotarme. Ha llegado el momento. Es hora de acabar con todo. Te mostraré mi poder. Verás que no soy un humano común y corriente. Esto será lo último que verás. Es el momento de que me brindes tu poder, Majin. ¡No! ¡No quiero! ¡No me obligues a hacerlo! Espera un momento. Nunca la reviste. ¡Recibe mi Genkyushi! ¡Genkyushi! ¡Moverme! ¡Maldito engendro! ¡No creo que seas capaz de destruir tu propio planeta! ¿Qué fue eso? ¿Acaso Uv fue totalmente dominado por Majin Buu? ¿Qué será de la Tierra si Majin Buu llegara a dominar a Uv? ¿Y quiénes serán estos dos individuos misteriosos? ¿Acaso se tratará de ellos? Apresúrate, Zixion. Terminemos con esto. Tengo muchas ganas de pelear nuevamente. Tómalo con calma. No tenemos tanto apuro. ¡Derrotemos a ese tal Kurai! Él es muy poderoso, no te confíes. ¡Vamos! ¡Espera, Trunks! ¿Qué? Trunks, recuerda, quédate donde estás y por ninguna razón eleves tu ki. Estás en el planeta Omnitus. Niku dice que su tamaño es 10 veces más grande que nuestro sol. Señor Goku, ¿dónde estás? ¿Y por qué está hablándome de esa manera? No me diga que está... No. Estoy en un lugar llamado el Espacio Muerto, un lugar que hace parte de la nada. No se muevan de ahí, a menos que sea realmente necesario, porque los están buscando. Creo que sea lo que sea, ya está aquí, y de alguna manera ya nos ha localizado. ¿Qué? ¡Rayos! ¡Ya los encontraron! Su ki no parece sobrepasar el nuestro. Creo que podremos detenerlo fácilmente. ¿Cómo? ¿Solamente sienten su ki? Recuerden, no se vayan a mover, a menos que sea necesario, ya que los están buscando. Creo que estamos llegando. Pues veo una luz. Señor Goku. Señor Goku, ¿se encuentra usted allí?
¡Insectos los encontré! ¡No se pueden esconder de mí! ¡Ya, salgan! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Me esquivó con tanta facilidad? ¡Infeliz! ¡Pero qué imbécil eres! ¿En realidad piensas que puedes derrotarme con ese simple golpe? ¿Acaso me dijo imbécil? ¿Y a qué se refiere con...? ¿Trunks? ¿Eh? ¡Trunks! ¿Ya puedo salir? ¡Ya no aguanto la respiración! ¡Aquí estoy! ¡Tarán! Creo que fue una entrada excelente. Goten, él está aquí del otro lado. Yo creo que tu espectacular entrada es por aquí, no por ahí. Sí, creo que tienes razón, Trunks. ¡Tomen esto! ¡Trunks! ¿Acaso este enemigo es tan poderoso? ¡Tiene un ki impresionante! ¡Casi incontrolable! Por separado no lograremos nada. Tienes toda la razón, Goten. Tendremos que fusionarnos nuevamente. Tal vez podríamos por separado, pero sería demasiado arriesgado. Sí, Goten. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hagamos la fusión. ¡Para sorprender al enemigo! ¿Qué? ¿Puede transformarse en el Super Saiyajin Fase 3? Pensé que solo el general podía y luego ese enano pelón. ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Recibirás el ataque kamikaze de los Super Fantasmas mejorado! Me imagino la sorpresa cuando lo veas. Thank you.
hiciste! ¡Él era mío! ¡Estaba a punto de derrotarlo! ¡Solo quería divertirme un poco más! Las peleas no son una diversión, son una obligación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se agotó la poción? Ustedes son unos insolentes. Se confían demasiado, al igual que el insecto de Kakaroto. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla de Ub contra los Saiyajin continúa. ¿Cómo puede tener tanto poder? ¡Un insignificante humano no puede ser tan poderoso! ¡Ah, no puede! ¡Ah, esto no terminará con mi derrota! ¡Terminará con tu muerte! ¡Ja! ¡Cayó en mi trampa! ¡No tiene idea de que quedará exhausto mientras expulse más ki! ¡Más rápido, Yamcha! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eleva tu ki! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Solo un poco más! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo repelerlo? ¡Ah, maldición! ¡No puedo perder con este insignificante insecto! ¡Ahora sí te tengo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Togeki! ¡No Kami! Cuando decidieron atacar la Tierra, pensaron que estaría indefensa al no estar Goku. Pero nosotros también entrenamos mucho para sobrepasar nuestros límites. ¡Todavía tenemos mucho que dar! ¡Nuevo y mejorado Ki-Goku! ¡Lo logramos, Goku! Hicimos nuestra parte. Ahora dependerá de Ubi de ti, estés donde quiera que estés. Gracias, Kaiosama, por ese entrenamiento especial. Al final rindió frutos. Ha pasado tanto tiempo, Goku, desde nuestra última pelea. ¡Ni lo pienses, Tenchin Han! ¡Expulsaré todo mi poder ahora! Te lo dije, Kaio. No tenemos rivales. ¿Qué haremos con él? Por el momento está inconsciente. Estará seguro en un huevo por el momento. Goku, has entrenado a un gran guerrero para que proteja la Tierra mientras tú no estás. Muchas gracias, Nico, por la ayuda que nos estás brindando. No se preocupe, señor Goku. Estoy aquí para eso. Aunque por otra parte, ¿cómo se supone que saldremos de aquí? Ya estamos llegando. Mire, esa luz que está frente a nosotros. Sí, la veo. Es como una puerta de luz. Para serle sincero, nunca había estado aquí. Es la primera vez. Tuvimos ayuda de alguien y se encuentra tras ese portal de luz. Llegamos. Aunque detrás de esta puerta se esconde otro misterio. ¿Quién será este sujeto? Oye, dime, ¿y es fuerte? Él fue quien por años me guió en este camino de conocimientos y rebelión contra Kurai. Entonces debe ser muy fuerte. Pero Niku, no puedo ver absolutamente nada en este lugar. Sí, tienes razón, qué extraño lugar. Goku, mire por ahí, se ven unos destellos brillantes. ¡Ah! Sí, parecen luciérnagas. Es un lugar tétrico, y aún más con el sonido del agua que corre por las rocas. Pareciera que estamos en una caverna. ¡Alto! ¡Quédate quieto! ¡Se aproximan pasos y están muy cerca! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! No puedo verlo bien, pero creo que es... No puedo verlo. Todo está muy oscuro.
¿Estás seguro, Nico, que no es otro enemigo? Sí, señor Goku. Tranquilo. Estoy seguro que no lo es. Confía en mí. ¡No! ¡No puede ser! ¡Él es mi hermano Raditz! ¡Apártate! Nico, ten mucho cuidado. No sabemos de lo que él sea capaz esta vez. ¿Hermano? Jamás me había hablado sobre él. Al fin nos conocemos, Nijin. Llegó el momento de encontrar al tercero y formar la Trinidad Saiyajin. Es la única manera de vencer el mal nuevamente. Padre, al fin te sentirás orgulloso de mí cuando en manos de estos sujetos todo llegue a su fin. Se detuvo en el bulevar. Wow.
Thank you.